Es como que volvimos a la era prehistórica. Venís, llegás, vos trabajás, vos no, tu cara me gusta, la tuya no, te vas a tu casa. Sí, volvimos a eso en realidad. Recién uno de los despedidos, que ahora no lo tengo visto, Carlos, decía que ya les advertían, cuando los llamaron de recursos humanos, va a haber más despidos de eso. Ah, no, eso yo no sabía. De eso le dijeron a él, no sé, Angie, tenías otra de las delegadas, les presento, tenían ese dato. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, por el momento nosotros la empresa nos dijo que no, que esa reestructuración terminaba acá y que nos quedemos tranquilos que iba a seguir así, pero nada nos asegura que mañana vengamos y nos aparezcan con 10 despidos más o los chicos puedan mantener su trabajo. Esto es una sorpresa para nosotros que se manejen de esta manera. Nunca pasó. A ver si ya recibieron los telegramas, porque hasta ayer se habían enviado y todavía no los habían recibido. No, por el momento tenemos entendido que no les llegó el telegrama a los chicos, sí la notificación. Bueno, ahí me avisa uno de los chicos que sí les llegó el telegrama, pero tenemos entendido que va a ir llegando durante el día, pues ya los mandaron antes de ayer a los telegramas. La idea entonces es permanecer esto desde ayer. La tienda, bueno, no, ayer llegó a funcionar esta, por lo menos, no la de San Justo. ¿Cómo van a moverse, digamos, el resto del día? Y también para que sepan los clientes, los que vienen, suelen venir acá a esta sucursal. Y por el momento vamos a seguir así y se van a ir acoplando otras sucursales que quizás por el momento no son afectadas, pero sí se van a acompañarnos en el reclamo. Mientras no tengamos respuestas de la empresa o alguna solución, vamos a mantenernos así. Y respecto a esta reunión, ¿saben los detalles? ¿Quiénes se van a reunir? Sí, sí, hay una reunión pactada para hoy después de las 12 del mediodía con el secretario general Julio Rubén Ledesma de SEOCA, con directivos de la compañía. No sé la respuesta que va a salir de ahí. Nosotros buscamos, más allá de que no haya más despidos, que los despedidos se reincorporen. Hay formas que estuvimos tratando durante todos estos años con la compañía, con diálogo, que era el retiro voluntario. Hay personas que quizás ya quieren cambiar de trabajo y esas personas sí están facultadas como para achicar como quieren ellos. Y esto fue arbitrario, es como dijo Fernando, es elegir vos sí, vos no, vos sí, vos no. ¿En tanto alguna medida ministerial acá? Hasta el momento no, hasta el momento no hubo nadie del ministerio involucrado. O secretaría, no sé cómo se llamará ahora, de trabajo. Bueno, esta es la situación acá en la sucursal. No sé si tienen alguna consulta, pero creo que, bueno, están claros. No, está claro que sí hay la medida de fuerza y están a la espera, ¿no?, de alguna respuesta. No hay intervención todavía del área nacional de trabajo ni de provincia. Claro, así es, están pidiendo la reincorporación, están haciendo el aguante acá y bueno, a ver si de digamos de la esfera jerárquica, junto con el secretario general del sindicato de empleados de comercio, a ver si de zona oeste, si pueden llegar a algún acuerdo, alguna solución viable y que estos 33 trabajadores tanto de San Justo como, o sea, se suman 33 entre las dos sucursales, no pierdan sus trabajos, ¿no? Tengan su continuidad laboral. Bien, Sole, quedamos a disposición ante cualquier novedad. Bien, hasta luego. Hasta luego. Soledad Saliola allí en la sede de Hiperchango Más de Tablada.